Somos las hamburguesas, diosas de la grasa y proclamadoras de Gordis. Gordis, como Dryan. Muy buenas, ñames. Bienvenidos un domingo más a mi canal. Sí, estoy de nuevo en McDonald's porque no tengo una, sino dos, sino tres hamburguesas nuevas por probar. Temporada de otoño-invierno, McDonald's 2019 ahí a tope on fire. Así que vamos a probar. Al parecer es la Grand Mac Extreme Double Tasty Grill. Es que cada vez le ponéis los nombres más largos, por favor, hacerlo sencillo. Y luego vamos a probar también la American Style y una nueva del My Combo, que se llama... Madre mía, es como tengo la cabeza hoy. El My Combo, ¿cómo está el My Combo? La Big Double Creamy, así que vamos a probarlo. Tururú, vamos para adentro. Hoy vengo a probar todas las hamburguesas que llevo atrasadas de McDonald's España. Tururú, vamos para adentro. Vamos a la amiga, la pantalla. Chan, 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 chan. Y aquí estamos, en nuestra amiga, la pantalla. Pulsar para empezar. Empiece, por favor, proceda. Para tomar aquí, vamos a probar el Mac Menu de vacuno, la Grand Mac Extreme Double Tasty Grill, con menú mediano, porque va a haber dos hamburguesas más, ¿me entiendes? Patatas deluxe, con salsa deluxe, obviamente, si no, ¿de qué? Escoge complemento, no quiero complemento, venta sugerida, gracias. El My Combo, más por menos, que va a ser el My Combo este del Big Double Creamy, y tengo que elegir un complemento a la fuerza, porque quiero complemento. No quiero, bueno, pues más patatas deluxes. Y no quiero complemento, gracias. Y nos queda una, que es la American, que va a ser suelta, individual, que es más barata que la otra, que era 6 y pico. Finalizamos pedido. Finalizamos pedido, gracias. Finaliza pedido, gracias. Así que todo 16,50. Confirmamos. Y ahora me exigirán que les pague. Y bueno, ya lo tenemos, está por aquí, el 28, here, número 28, por acá. Ahí está, gracias. A ver si lo puedo poner en una bandeja solo, para que sea más sencillo subírmelo. Y por supuesto, las patatas no se tiran, no se tira nada. Y me lo llevo todo. Y ya lo tenemos, vamos a la mesa, vamos a buscar sitio chachi, sitio chachi. Estoy yendo al gimnasio ya como 2 meses y ahora subo las escaleras con una facilidad y un oxígeno que, madre mía, Schwarzenegger, prepárate que ya voy. Sitio chachi, sitio chachi. Estoy buscando una esquina con buena iluminación y lejos del hilo musical. Sitio chachi, sitio chachi. Ahí está. Y aquí plantamos el huevo. ¡Tururú! Y bueno, ñamers, ya estamos aquí en la mesa con todas las cosas que vamos a degustar esta noche. El manjar entre pecho y espalda, between chest and back, que me voy a meter aquí. Con el festín de las hamburguesas. Aquí tenemos la primera de todas que... ¡Oh! Pero mírala. Es ella. Es la americana. La American Style Chicken, que lleva salsa, lechuga, queso y pollo. O sea, es un más pollo, un poquito más premium. Pero así a priori no parece mucha novedad. Pero en fin, es la nueva American Style Chicken. Desde las lejanas tierras de Texas. Mira, por lo de luz, recién hechas. Son un vicio, ¿eh? Son un lujo, son un deluxe todo. Empieza, ahí no para. La Double Creamy, el My Combo. De verdad, me está costando acordarme de los nombres de las hamburguesas hoy, porque son complicadísimos. ¡Oh! Pues para ser una hamburguesita de estas de My Combo, se la ve jugosica. Jugosicas, jugosérrima, ¿eh? Pequeñita, escueta, pero no sé, para costar 2,90 parece que cumple su función. Tenemos nuestro refresco, que se va a quedar acá. Salsa deluxe para parar un camión, porque esta vez tengo dos, porque no podía cogerlo separado. Dos. Luego tenemos... Fíjate, qué bellezón. La Grand Mac Extreme Double Tasty Grill. O sea, fíjate, qué hamburguesón. Que esto sí que me parece premium, McDonald's. Aquí sí os lo tengo que reconocer. Porque, oh my god, ulala,
Sacrebleu, ya tiene esto. O sea, voy a poner like el Kiko con la lechuga para el cabello de los Reyes Magos. Unboxing finalizado. Tururu, vamos a comer. Go. Antes de nada, vamos a pegarle un trago para adentro porque me estoy muriendo de sed. Y tengo que decir una cosa, y es que pajitas no more. Ya no va a haber pajita aquí en el canal. Estoy convencido. A ver. Ah, me estaba muriendo de sed, ya lo sabéis vosotros. Y ahora una cosa te digo, es incomodísimo beber sin la pajita aquí en el vaso esto con los hielos chocando contra los dientes, pero me acostumbraré. O me voy a comprar por Amazon una pajita de metal. ¿Qué os parece? Ya está bien, comienza una nueva era en Dry and Eats. Y bueno, ñamers, ya estamos aquí en la mesa con el pedazo de banquete que me voy a pegar esta tarde, noche, porque llevo 3 hamburguesas atrasadas. Os presentamos el menú. Enfoca. Y patatas deluxe, ¿eh? Mejor invento de McDonald's de España. Eso duda. Las patatas deluxe revolucionaron el mercado. Se dice, y ya está. Como decía, hace bastante tiempo que no vengo a McDonald's de España y se me han acumulado los nuevos lanzamientos, y afortunadamente han sido lanzamientos que McDonald's ha ido esperando y no los ha quitado todavía. Es decir, no me he perdido ninguna exclusividad, así a priori. Vamos a empezar con la pequeñita, que es la Double Creamy del My Combo. Tú fíjate, aquí cuando la cámara decide enfocar y trabajar, tú fíjate qué hamburguesa tan pequeña, pero al mismo tiempo es tan grácil como para ser el nuevo buque insignia del My Combo, bajo esta luz del tungsten amarillo que tiene aquí McDonald's, y este pan de semolina que me encanta porque es como le aporta textura y es como... Entonces aquí tenemos la hamburguesa, que tiene 2 patties pequeñas, una salsa de color anaranjado, que supongo que será la salsa creamy esta, la que le da el flavor. Y luego tiene aquí cebolla y tomate. Cebolla tiene, para mi gusto, poquita. Poquita, lleva así como 4 briznas de cebolla ahí. Se verá el tomate encima de la cebolla y, bueno, el pan. No le podemos pedir mucho más a una hamburguesa de 2,90, así que vamos a hincarle el diente. Pues me congratula. Pues está bastante rica. Está bastante rica porque la carne tiene sabor característico de carne McDonald's, que es un sabor que es diferente en cada franquicia. Es así. La cebolla me apasiona. Eso fue una cosa bastante curiosa, y es que la salsa del tomate es como que empastan muy bien y todo se mezcla ahí en tu boca con el programa de centrifugado, y es como que wow, destroza. Danger. Qué sensación, ¿eh? La de decir, me pringo tanto que necesito una servilleta. Me pongo en falla. Pues como decía, la salsa y el tomate es como que se hacen best friends, ¿eh? Se suman. La salsa en sí es como que tiene un toque amargo, se parece un poco a la salsa Big Mac. No tiene un sabor un poco más salado al final. Mi memoria sensorial me notifica de que esta salsa es posible que ya la haya probado antes. Gente que trabaja en McDonald's, en los comentarios, que sé que estáis ahí, oráculo, os invoco, decidme, por favor, ¿en qué otra hamburguesa de McDonald's se ha utilizado esta salsa before, o sea, antes? Llega el turno de la Gran Mac Extreme Double Tasty Grill. ¡Tata! ¡Wow! ¡Qué olor! ¡Wow! Tiene un olor como súper especiado. ¿Pimentón puede ser? Huele súper bien. Mira, esta belleza. Mira, está. ¡Ah! ¡Oh, se ha quedado pegado el queso! ¡En carne eustaquia, madre mía! Se ha quedado enganchado el queso. ¡Hala, solucionate! O sea, mira qué hamburguesa tan preciosa, el hamburguesamen que se ha marcado aquí McDonald's. Carpetazo en la mesa. Aquí llega la Gran Mac Extreme Double Tasty in Grill, con su quesico cheddar, una salsa que huele profundamente, de un así muy intenso. Lleva como cebolla frita, pero también lleva cebolla asada, pochada, doble de carne y lechuga. Así que vamos a probarla. A ver, se ha quedado un poquito desmejorada de estar en la caja. Ha quedado pegado el queso y hecho, de aquí no me muevo. Antes mi vida que salir. Pero es que es una hamburguesa que tú la miras y te inspira, ¿eh? Te inunda de eterno conocimiento. Es como una musa. Y esta también. Somos las hamburguesas, diosas de la grasa y proclamadoras de Gordis. Gordis como Dryan. ¿Comer o no comer? Esa es la cuestión. Comer. Always. Hay decisiones que son muy fáciles tomar, ¿eh? Vamos pa'l buche. Oh, yeah, Pili Federica. Wow. O sea, lo onírico que representa esta hamburguesa, ¿eh?
La armonía del Renacimiento llega a McDonald's. Historia del arte, hamburguesas con pincel. Qué grandes y míticas que eran las bistecs. ¿Por qué se han separado? ¿Por qué? La salsa tiene como su identidad propia, tiene un toque así diferente, especial, como si llevara pimentón. Es una hamburguesa cuya identidad reside en la salsa. Y por supuesto, me encanta la relación, el shipping que está haciendo McDonald's con la cebolla. O sea, le pones cebolla en todas las hamburguesas, o sea, te lo compro. Encima son hamburguesas del Patio Grande, del Estrellado. Yo esta hamburguesa sí la considero premium, porque lleva cantidubi, condumio en su máximo esplendor. Esta hamburguesa de McDonald's se merece un premio, ¿eh? Oh. Yo creo que es el lanzamiento de McDonald's que más me entusiasma en todo el año. Es pasión, pero con sentido. Si crees que habíamos llegado al sumo del placer, espérate. Oh, la salsa deluxe. Hay una ñámera a la que echo mucho de menos, que ya casi no comenta, pero compartíamos este amor por la salsa deluxe. ¿Dónde estará? ¿Dónde se habrá ido? Es que, aunque creáis que no, yo os leo siempre. Hay veces que por tiempo no me da la vida a contestaros, pero tiempo para leeros sí que saco. Y os leo siempre. Y con muchos de vosotros, pues es una amistad, porque me seguís desde hace años y es como que me comentáis en todos los vídeos y es como que cuando dejáis de comentar, os echo de menos. Porque el Hamburger Love es eso, es esta comunidad, esta familia de ñamers. Esa gente que os ponéis cada domingo delante de la televisión con la Smart TV a vernos. A verme todos. Y es como en plan como, ¿de verdad sucede eso? Pues sí, y me llena de muchísima felicidad. Y eso es lo más bonito de tener el canal de YouTube. Y que cuando me ves por la calle me saludéis. ¿Sabes qué? Oh, la patata me llena. Ya me queda la última hamburguesa, que es la American Chicken. ¡Tachán! Que oler huele bien, porque tiene un queso como cheddar curado, más ahumado. Y el filetamen de pollo se ve generoso, ¿eh? Mira. Bueno, es un filete un poco extraño, ¿eh? Es un filete de pollo como de estas franquicias que te ponen el pollo rebozado así, en plan, a lo bestia, a lo bruto. ¡Eh! ¡Ya lo entiendo! O sea, ¡hola! ¡Me ha costado! ¡Me he levantado expreso esta mañana! ¡Parece que se me ha encendido la neurona! Pues sí, es American Chicken porque lleva un trozo de pollo muy irregular, de estos como los que te rebozan en ciertas franquicias. Ya está bien clave, o sea, es que el concepto estaba ahí, lo que pasa es que había que ver un poco más allá, desnudar el pollo de la hamburguesa. Vamos a pegarle un bocado. Bueno, el crujir, charitrini, qué bueno está esto. El crujir de ese rebozado. Bueno, me lo tenía que haber comido al principio, ¿eh? O sea, literalmente. Tiene un toque así fuerte a pimienta, porque lleva como mayonesa pimentada, no sé si es mayonesa normal, con el pollo con doble de pimienta, que pues también puede ser. No tengo el gusto fino yo últimamente, ¿eh? Pues el empanado está súper bueno. El pollo tiene ahí un power. Esto me recuerda a otra hamburguesa que se vende en otra franquicia aquí en España. Y seguro que sabéis cuál es. Os reto, porque esta hamburguesa la he probado en el canal. La hamburguesa a la que esto se parece la he probado en el canal y está en un vídeo. Os reto a que busquéis entre mis vídeos y me saludéis en ese diciendo, lo encontré de ayer. Espero vuestros comentarios, os llevaréis un corazón cada uno que lo encuentre. Hace ya, ¿eh? Hace ya tiempo. Tenéis que rebuscar, hay que rascar. El crunchiness, ¿eh? Es tremendo. Lechuga lleva para hacerte un edredón nórdico. Pero literal, no. O sea, lleva para rellenar, para hacer bulto. Porque el filete, si se regula, te queda una parte de la hamburguesa coja. Pues nada, métele verde. El escondite toda la vida que se ha llamado. Hay que afrontar el momento en que voy a morder y va a ser todo lechuga. Se teme, ¿eh? O sea, atemoriza. Es que este filete de pollo se merienda al Mac. Está más bueno que el filete normal de pollo. McDonald's, no traigas Mac pollo nunca más. Quédate con esta. O sea, estás ganando, ¿eh? No estoy taseado ya, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué empacho puri! Me haré una siesta aquí disimuladamente. Ya he dormido suficiente. Y bueno, ñamas, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete para más contenido como este. Déjame en los comentarios qué quieres que pruebe en próximos vídeos y no te olvides de compartir tu Hamburger Love por el mundo. Nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta pronto, ñamers!